Hola, hola, soy María la Señora de las Plantas y hoy estoy desde el patio de mi mamá haciéndole una cirugía a uno de sus cactus. Acompáñenme. En casa de herrero, cuchillo de palo, eso dice mi madre porque hace rato que me está pidiendo que le multiplique su cactus tornillo y hasta ahora es que he podido venir. Pero aquí estamos, en esta belleza de patio donde yo crecí y que me enamoró de las plantas. Pero este es el cactus que vamos a multiplicar hoy. Este cactus precioso se ha crecido supremamente rápido, pero hay unos espacios en los que se ha adelgazado, lo cual indica que quizás no le estaba dando suficiente luz y por eso se adelgazó en esta parte, pero lo vamos a aprovechar para multiplicarlo. Después de desinfectar muy bien el cuchillo, vamos a cortar de manera firme, tal cual como ustedes están viendo en pantalla, porque el centro no es suave, es bastante leñoso y duro. Por lo que debemos hacerlo con mucha firmeza para que no se nos vaya a dañar el corte. Tiene que ser un corte totalmente limpio para que la multiplicación sea un absoluto y completo éxito. No es un fácil menester hacer este corte, pero no quise adelantar el video. Quise hacerlo en tiempo real para que ustedes vean lo que tarda y la paciencia que debemos tener para hacer un buen corte. Lo más difícil es atravesar o cortar el corazón del cactus. Luego de esto ya es mucho más fácil. Miren el corte cómo quedó de limpio. Ahora vamos a ayudarle con canela en polvo a la cicatrización, tanto al esqueje como a la planta madre. En teoría, en cada una de las vértices de las esquinitas esas que ustedes están viendo en pantalla, debería salirle un hijuelo nuevo. Y digo en teoría porque lo ideal sería que se desarrollaran los 4 hijuelos, pero no siempre es así. A veces se desarrollan 2, a veces se desarrollan 3, a veces incluso se han llegado a desarrollar hasta 5. Pero eso depende del origen, de la genética del mismo cactus. Lo que sí es seguro es que siempre nos van a dar hijuelos en la base. Y este esqueje, en el nombre de Jesús, será una nueva y radiante plantita. Ahora, en un lugar fresco, con sombra y sin ningún tipo de humedad, vamos a poner a cicatrizar nuestro esqueje. Voy a aprovechar con un pincel para limpiar muy bien estos pliegues que empiezan a guardar polvo y algunas telarañas. Entonces limpiamos muy bien y también aprovechamos para limpiarle la canela que le cayó allí, pues que no hace ninguna función si no hay ninguna herida. Mi mamá siempre lo ha tenido en el interior del hogar, así que lo recolocamos a la luz de una ventana con muchísima iluminación que acelere el proceso de cicatrización y del nacimiento de prontos brotes. En una semana estaré por aquí de nuevo donde mi mamá, sembrando el esqueje que cortamos, que ya estará cicatrizado, y le haré seguimiento al nacimiento de los nuevos brotes, y cuando estos hijuelos estén ya nacidos, les prometo que ustedes serán los primeros en verlos. Así va la planta madre, está absolutamente preciosa, ha engordado mucho, aún no han salido pues los brotes como quisiéramos. Allí vienen, como pueden observar, 2 o 3 brotecitos, pero sigue así sin salirle como yo esperaba. Y este es la preciosidad de hijuelo que ya, créanme, esta es para nuevo corte. Mírenlo cómo se ha desarrollado de espectacular. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Bendiciones.